de dar a conocer este deporte que por acá en San José no está muy difundido, pero bueno, como vos decís, tenemos un campeón nacional. Costó, pero llegó, gracias a Dios. Un camino muy largo. Sí, yo realmente estoy desde el 2008 compitiendo. He ido a distintas actividades, distintos eventos. Y como le contaba recién a tu compañero, este año sí he decidido prepararme muy bien. Y bueno, para este torneo en particular, que fue el fin de semana pasado, se hizo sábado y domingo en el Motel Marriott de Buenos Aires. Realmente un evento muy, muy bueno. No solo a nivel nacional, porque también había competidores extranjeros. Yo fui el competidor número 106. En mi categoría llegamos, creo que éramos 16. Hubo una eliminación el día sábado junto con el pesaje. Llegamos 6 a competir al final y bueno, gracias a Dios pude ganar. ¿Qué se tiene en cuenta en estas competencias? Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos es mostrar el físico, físicamente. Lo que ellos te tienen en cuenta es cómo llegás vos con tu calidad muscular. Es decir, cómo llega tu desarrollo muscular. Cuanto más seco, más definido llegues, más posibilidades vas a tener de ganar. La categoría mía se hace por peso y por edad. Yo estoy en la categoría de 50, 55 años hasta 80 kilos. Después tenés otra categoría, más de 80 kilos, menos de 80 kilos. Cada una tiene su peso. Es decir, yo soy campeón en mi categoría. Después tenés campeón en tus otras categorías. Bueno, básicamente el jurado lo que te mira es quién llega mejor definido, quién tiene una buena masa muscular, quién está más seco. Esa es una parte. La otra parte, te ven tu actitud arriba del escenario. Tenés que saber cómo posar, cómo mostrar tus músculos, porque hay muy buenos fisiculturistas que llegan arriba a la plataforma y no saben cómo mostrarse y eso resta punto. Después tenés otra parte, que es la coreografía. Vos elegís un tema musical, tenés 1:30 para hacer una coreografía y ir mostrando tus músculos. Después te bajan y comienza la premiación y ahí van eligiendo. Y ahí se van quedando cada uno de los que van a llegar al final. ¿Marcelo lo acompaña a alguien en este proceso del concurso? Bueno, yo tengo un preparador que en este momento está en Gualeguay, él, Víctor Duarte, y después quien me acompaña y me ayuda en esta preparación y a su vez me hace las comidas en casa, que es mi señora, que es la que me ayuda, que ella va conmigo a todos los torneos, que me ayuda a calentar, quien me pinta, porque nosotros tenemos que tener una pintura especial que se llama Propan, es la marca. Que es una pintura, viste, no sé si vos has visto esas chicas que aparecen a veces en la televisión y que están bien bronceadas, bueno, ese es el tema, el tipo de pintura que nosotros usamos, que a vos te permite lucir mucho mejor arriba del escenario. ¿Tiene muchas competencias en su haber? Y en los 8 años, y debo tener ya unas 40, 50 fases, he competido no solo acá en Argentina, he estado en Paysandú, en otros países, viste, tengo muchas competencias. ¿Con buenos resultados? Generalmente siempre anduve segundo, tercero. Lo mejor que yo había salido fue en el 2014, antes de la pandemia, un argentino que se hace en Córdoba que salí tercero. Eso lo había sido lo mejor. Y bueno, y ahí quedé, digamos, como nosotros decimos, con la espina en el ojo, de que tenía que ganarlo. Y bueno, este año, gracias a Dios, se me dio. ¿Tenemos preconceptos con el físico-culturismo? Porque tenemos un campeón nacional y qué poca difusión a veces se le da a este tema. Sí, la verdad que sí, lamentablemente tiene muchos tabúes este deporte, pero gracias a Dios hoy en día se está liberando mucho, 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 porque muchos te dicen, sí, mirá, este toma proteína y toma cosas que son naturales, porque vos ponele, yo conozco personas mayores que están enfermas y lo primero que te recomiendan es que tomes proteína para el músculo, para mantener tu masa muscular. Hoy en día también se está viendo mucho en los gimnasios el tema del fitness, que es otra categoría del fisiculturismo que está pegando mucho, que también se ve en los torneos que empezaron a participar. Y bueno, de a poquito ese tabú, si Dios quiere, se va a ir sacando. Marcelo, ¿cuántas horas por día entrena? Y yo generalmente estoy entrenando 2 horas por día y los días que puedo, porque yo tengo otro trabajo. Entonces puede ser que pases un sábado, un domingo y yo voy a estar entrenando los fines de semana. Entreno los feriados, en el momento que tengo para entrenar, entreno, no tengo problema. ¿Se trabaja en detalle cada músculo? Sí, yo lo trabajo por rutina dividida, es decir, yo generalmente estoy entrenando 5 días a la semana, entonces divido mi rutina y toco un músculo por día, lo toco bien. ¿Tiene que respetar horas de sueño? ¿Es todo un complemento?
Tenés que respetar las horas de sueño y tenés que respetar la comida. Esto es fundamental, la comida. Es el fisiculturismo, básicamente vos sos lo que comés. Vos comés bien, vas a tener un buen cuerpo, comés chatarra y vas a tener una porquería. Es fundamental. Yo en este momento, ahora estoy con 6 comidas al día y llego cuando ahora, yo empiezo ahora en enero lo que se llama una etapa de volumen para ponerme grande, para poner masa muscular. Cuando llega la época de los torneos hago la inversa, empiezo a definirme y bajo las comidas. Cuando estoy en volumen yo estoy comiendo hasta 8 comidas al día y cuando estoy definiendo estoy con 6 comidas al día. ¿Y en esta dieta hay carne? ¿No se priva de nada, salvo de algunas? No, te prohibís, trato de hacer las dietas lo mejor posible, de no sufrir, porque en definitiva las dietas es también disfrutarla, es ponerte bien, pero tampoco es sufrir. Cuando estoy definiendo, estoy en un 70-30, que se llama 70% de proteína, 30% de carbohidrato. Básicamente lo que me baso es en la carne magra, poca grasa, pollo, pescado, mucha agua, estoy tomando de 6 a 7 litros de agua por día, verduras, y bueno, me baso ahí, en esa es mi dieta. Bien alimentada toda la máquina. ¿Por qué a las mujeres nos cuesta más llegar a una masa muscular? Porque, suponete, el hombre genera 0,60 miligramos de testosterona por día. La mujer genera 10. No tiene tanta testosterona. Usted lo que tiene es mucho más estrógeno. Entonces, por eso les cuesta un poquito más a las mujeres. Ese es el problema, que el hombre genera más testosterona. Bueno, lo felicitamos porque qué buena manera de cerrar el año, Marcelo. Que sigan las competencias. Seguramente ya se está trabajando el 2023 una próxima competencia. Sí, sí, ya estamos pensando, estamos esperando que nos den el calendario para este año. Y bueno, la idea ya es empezar a competir lo antes posible. ¿Está entrenando gente usted? Sí, sí, yo entreno acá, soy personal trainer, soy instructor en musculación. A su vez tenemos otro equipo, otros 2 muchachos que me acompañan. Somos muy variados, yo me dedico todo el tema musculación, otra chica se dedica al tema fitness y hay otro muchacho que se dedica a todo lo que es la parte deportiva, preparación de deportistas, en fútbol, vóley. Tenemos muy variado y gracias a Dios la gente está respondiendo.